Saludos amigos de nuestra revista. Santiago de Cuba posee como baluarte figuras que marcaron el destino de nuestra nación. En la historia hoy nos trasladamos hasta la Casa Museo Fran País para conversar sobre este joven que constituye un ejemplo de lealtad y convicción. Acompáñeme. 60 años distinguen a la Casa Museo Fran País, centro histórico cultural de referencia para la comunidad e instituciones educacionales. Nos encontramos en la calle San Bartolomé, entre Abán y los Maceos, número 226. Aquí, lugar donde Fran transcurrió su niñez y juventud. Esta no es la casa natal. Nació en la primera iglesia bautista el 7 de diciembre de 1934. El conjunto atestigua acerca de los momentos trascendentales de la vida del héroe. Actualmente la casa cuenta con 10 salas expositivas que muestran la vida familiar, profesional, revolucionaria y la sensibilidad artística del mate. Como testimonio de la vida familiar, tenemos los muebles originales de la casa, parte de la iconografía del líder, dibujos y pintura. También está la pintura del entierro de Fran, obra hecha por el pintor Imar Espinosa Ferrer. Pero cabe recalcar que también tenemos la mascarilla mortuoria de Fran País García. Como parte de su labor, la institución ofrece conferencias, conversatorios y exposiciones transitorias que permiten a los visitantes conocer la dimensión de la personalidad del líder del movimiento 26 de julio. En la Casa Museo Fran País aún se respira un ambiente de lucha y conspiración contra la tiranía batistiana, un lugar donde se forjaron los ideales que conquistamos. Nos encontraremos en la próxima historia hoy para conocer lugares y personas de su interés. Buenas tardes.